Creo que ahora sí. Toma dos. Ya estamos otra vez en este programa de Asómese, Asómese, el programa de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. Y el día de hoy nos acompaña Juan Ciprés Vargas. Él es coordinador de logística del proyecto Galileo. Ustedes recordarán que hace dos semanas hicimos la presentación del Torneo Nacional de Matemáticas. Y hoy, proyecto Galileo nos viene a platicar cómo les está yendo. Juan, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Buenos días al auditorio. Muy bien, muchas gracias, otra vez contentos de estar aquí con ustedes. Pues bienvenidos, ya saben que esta es su casa, Asómese y Proyecto Galileo tienen aquí abierto el foro. Y particularmente el día de hoy nos vas a platicar de cómo les ha ido estas dos semanas desde que se abrió la convocatoria y que hoy ya no tienes noticias. ¿Qué hay? Sí, pues mira, te repito, estamos muy contentos con la respuesta que hemos tenido de los estudiantes, de los profesores, de los planteles de la República. El día de hoy tenemos la suerte de contar ya con más de 500 equipos al corte del día de ayer. 500 registros. 500 inscripciones. ¡Qué ya! ¡Qué barbaridad! 500, más de 500. Yo creo que estamos a punto de llegar a los 600, si no es que ya los rebasamos. 600, 601, sí, sí, sí. 602 y contando. Contando. Estamos, conforme se va acercando, ya sabes, la fecha límite, los equipos empiezan a inscribirse de más escuelas, nos empiezan a llamar, nos empiezan a pedir información y bueno, esto nos da una idea de que se está recibiendo bien este proyecto. Oye, pues nos da mucho gusto y seguro es de aquí cerquita. No, tenemos la participación de 16 estados ya. 16 estados de la República. Sí. ¿Ya se inscribieron ustedes? Abusados, porque el lugar, bueno, ahí está, pero ya van llegando más y más registros. Platícanos. Sí, mira, me gustaría comentar de los estados que hemos tenido ya inscripciones. Hay que reconocer el entusiasmo del Estado de México, que lleva más de 200 equipos inscritos. Okay. El estado de Tamaulipas, que va tomando fuerza con casi 50 equipos. Y el estado de Veracruz, que está participando activamente con 189 inscripciones hasta el momento, ¿no? Oye, qué maravilla. Pues habría que hacer como un rally, a ver qué estado es el que registra más participantes, ¿no? Bueno, no quisiera dejar de mencionar todos los demás estados, porque sí, por creo favor. Que sí es importante que en esta primera etapa se vayan conociendo quiénes son los que nos están claro. acompañando. Tenemos equipos de Baja California Sur, de Coahuila, de Colima, del Distrito Federal, también tenemos ya participación, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Puebla. Hasta hoy. Estamos todavía recibiendo inscripciones. Y contando, claro que sí. Muy bien. Nos trajiste una presentación en la que estás hablando de los avances que tienes y de más sobre el Torneo Nacional de Matemáticas. Sí, mira, justo el hecho de que hayamos iniciado ya las inscripciones nos permite conocer un poco cuáles son las inquietudes de los profesores y de los estudiantes que se quieren inscribir pero aún no lo hacen. Entonces quisiéramos aprovechar este espacio para orientarles a aquellos que están interesados y a aquellos que estamos despertando apenas su interés, pues orientarles cuál es el procedimiento para que se inscriban. Muy bien. Sí, si me lo permiten, en la diapositiva 2 que presentamos, que ahorita tenemos mismo en la vamos presentación. A poner las diapositivas, ya nos la van a poner ahí, en un momentito, listo. Ahí está pasando la presentación, poco a poco. Bueno, mira, para los profesores que están enterándose, que están recibiendo todavía la información y que no tienen muy claro todavía el proceso de inscripción, queremos comentarles que es muy fácil, es muy sencillo, si tienen una conexión a internet en su plantel, en un café internet o en algún sitio donde se puedan conectar, deben ingresar al portal www.galileo2.com. .com.mx. Es la misma dirección que la mencionamos misma, hace dos semanas. Exactamente. www.galileo2.com.mx. Regístrense, ahí es donde se están inscribiendo nuestros participantes. Así es. Luego, entran a la sección concursos y torneos Galileo, que es la primera opción del menú que tienen en la página de inicio. Esta descripción está dentro de las presentaciones que nos trajiste. Sí, sí, sí. Dale un poquito más adelante para poder ver esa presentación. Ahí está. Exactamente, uh-huh. Ahí está, ahí lo estamos mirando. Sí, es el paso a paso. Entonces entran a la sección concursos y torneos,
y en esa sección van a encontrar una opción, la primera opción que dice inscríbete y participa. Muy bien. En inscríbete y participa, obviamente el profesor, que es quien va a registrar sus datos y los datos de la escuela, puede inscribirse como maestro asesor y a partir de ahí va a poder ingresar los datos de los equipos que desea inscribir. Muy bien. Sí es importante recordarles que no hay un límite de equipos por plantel o por maestro asesor, de manera que todos aquellos equipos que se quieran inscribir son bienvenidos a esta convocatoria. Muy bien. Uh-huh. Oye, una pregunta más para irle poniendo aderezo al asunto. Claro que sí. Me estaban platicando que este es el primer torneo de matemáticas a nivel de secundaria. Así es. Pero que tiene ya una experiencia previa en nivel de bachillerato. Ajá. Comparando, ¿qué tanto respuesta han tenido viendo la experiencia que tienen en el anterior torneo con el que tienen ahora? ¿Son más activos o todavía no se percibe bien ese entusiasmo de los jóvenes de secundaria? No, mira, yo creo que el entusiasmo se está percibiendo desde que abrimos las inscripciones. ¡Qué bien! Con las preguntas de los equipos, con las preguntas de los profesores que nos envían vía correo, llamadas telefónicas para preguntarnos qué debo hacer para inscribirme, cuántos equipos puedo inscribir, de manera que los 500 equipos a nosotros nos dejan muy contentos hasta este momento. Claro. Porque de acuerdo a la participación, como dices, en los torneos anteriores, en otros niveles educativos, uh-huh, y considerando que es el primer torneo de secundaria, pues estamos muy satisfechos de la respuesta que hemos tenido y esperamos todavía que se sigan inscribiendo. Pues de entrada muchas felicidades, porque esto abre camino, abre brecha. Si estos jóvenes de secundaria se inscriben con tanto entusiasmo al primer torneo nacional de matemáticas a nivel secundaria, esperamos que con ese ímpetu se mantengan durante sus estudios de bachillerato y a lo mejor en niveles superiores, ¿no? Sí, claro. Fíjate que, el programa pasado la maestra Emma Calderón habló de los beneficios pedagógicos, educativos, sí, claro, de este torneo, y creo que el impacto que podemos obtener a partir de la participación en el nivel secundaria, como dices, en los estudios de bachillerato, pues puede ser muy importante, porque incluso recordemos que son en estas etapas cuando uno empieza a pensar ya de manera más formal qué voy a estudiar. Y bueno, no sé cuántas experiencias personales conocemos de gente que nos dice, híjole, me encanta la ingeniería mecánica, pero hay matemáticas. Pero hay matemáticas. O me encanta la arquitectura, pero hay matemáticas. Entonces, evitar ese obstáculo que nosotros mismos nos ponemos, yo creo que va a ser un logro sensacional. Muy bien, vamos a regresar un poquito con esa idea de la experiencia de las matemáticas en la vida cotidiana, que no tiene, pero para nada, que ser aburrido, ni demasiado abstracto, árido, feo de ninguna forma. Las matemáticas son muy bonitas, para mí son pura imaginación, y bueno, esa es una invitación que podemos hacerle a los demás, pero tenemos que continuar. Okay. Con tu explicación. Vamos a ver todavía las presentaciones. Bueno, mira, yo lo que estábamos platicando antes de iniciar es que hemos recibido una serie de llamadas, de correos electrónicos, en las que los profesores y los estudiantes nos hacen ciertas preguntas que creo que valdría la pena retomar en este programa, para que quienes nos están viendo pues sepan un poquito de cuál es la información o las principales incógnitas que surgen. Muy bien. ¿No? A partir de las inscripciones. Nos preguntan, ¿quiénes pueden participar? Ajá. ¿No? Es una pregunta. ¿Algo se pasó? Es una pregunta general, pero creo que es importante recalcar que pueden participar estudiantes de secundaria, menores de 16 años, obviamente que se encuentren en este momento en la escuela, que es decir, estudiando, y de cualquier estado, escuela pública o privada. Muy ¿sí? bien. ¿Cómo pueden participar? Es importante, ya mencionamos el proceso de inscripción. Y es importante que tomen en cuenta que la participación se va a dar vía internet. Ok. La etapa, como mencionamos el programa pasado, tenemos dos etapas. Sí. Etapa otoño y la etapa primavera. Y la etapa otoño y primavera se van a llevar a cabo vía internet. Quienes sean seleccionados para pasar a la etapa final van a tener una fase que se va a llevar a cabo vía internet y una fase que va a ser
presencial en la que van a poder concursar ya de manera definitiva y final por los premios de primeros lugares. Yo quiero ir a Jalapa. Y nada más por la Todos pura visita a Jalapa. Es que es una ciudad preciosa. Sí, claro. Pero bueno, aquí nos podríamos poner a platicar anécdotas personales, pero nos quemamos al aire. Así que mejor continuamos con lo que tiene que ser. Ok. Los integrantes de un equipo deben ser del mismo grupo, nos han preguntado. No es necesario que todos los integrantes de un equipo sean del mismo grupo, incluso no es necesario que sean del mismo grado escolar. Espérame, es que eso que me estás diciendo me abre la mente para una cosa maravillosa. Generalmente uno piensa que los equipos son de un mismo grupo, eso como que lo dábamos por hecho, hasta que surge la idea, surge la pregunta, oye, ¿y qué tal si junto muchachos de primero, de tercero, de segundo, de un grado, de un turno y de otro turno? Oye, es que esto es la posibilidad incluso de que la escuela tenga como proyecto el Torneo Nacional de Matemáticas. Preparemos a un grupo de alumnos para que representen a nuestra escuela en el Torneo Nacional de Matemáticas. Hacemos un equipo fuerte. Oye, se me acaba de ocurrir. Bueno, mira, sí es importante recalcar esto que mencionas. Nosotros tanto hemos tenido esa experiencia de los profesores que piensan que es necesario integrar equipos fuertes con aquellos estudiantes que tienen mayor experiencia, pero también es importante que aquellos profesores que tienen ya una estrategia en el aula, en el salón de clases, pues pueden apoyarse en el torneo para desarrollar las aptitudes, perdón, de algunos estudiantes a quienes quieran apoyar y que no sean tan avanzados como los de siempre, ¿no? Los que siempre tienen la ventaja, los que entienden muy bien, los que tienen puro 10, ¿no? Entonces, sí, esto permite generar una estrategia distinta y bueno, pues va muy de la mano con crear comunidades de aprendizaje, ¿no? Cómo los profesores van ayudándose de todas las herramientas que tienen a su alcance para apoyar a los estudiantes. Bueno, ya me caíste bien, ya me caíste muy bien. Gracias. Mira, la verdad es que lo que estás planteando es un proyecto de una escuela, poder desarrollar las matemáticas para un concurso, pero planteárselo como una estrategia para que la comunidad se vuelque sobre las matemáticas, aprendamos juntos y hagamos de esto, bueno, una experiencia que trasciende al solo torneo de matemáticas. Espérame tantito. Claro, tengo que sí. Saludar a las escuelas que están conectadas. Agradecemos tanto su presencia y tengo que decirles hola a las escuelas 56, 104, 17, 97, 108, 43, 54, 65, 76, 87, 98, 109, 120, 110, 99, 88, 76 y 96. Tengo una pregunta a continuación. ¿Existe alguna edad específica para ingresar en el concurso? Sí, lo mencionamos, es estudiantes de secundaria menores de 16 años. Ok, uh-huh. Estudiantes de secundaria menores de 16 años. Y la 104 pregunta, ¿cuántas etapas eliminatorias tiene este concurso y en dónde se van a efectuar? Bueno, mira, como les comentaba, aquellos estudiantes que participen en la etapa primavera, otoño o primavera, los mejores equipos con mayores puntajes van a ser seleccionados para pasar a la etapa final. Okay. En la etapa final se va a llevar a cabo la calificación de los equipos con mejores puntajes y ellos van a participar en la final presencial en la ciudad de Jalapa. Muy bien, ya lo tienen. Dos etapas en línea y una final de más forma presencial. La fase presencial después de la etapa en línea también. Muy bien, pues allí lo tienen, no dejen de inscribirse, se está poniendo bueno. ¿Qué más nos tienes que platicar? Bueno, mira, algo que nos preguntan constantemente es ¿hasta cuándo tengo para inscribirme? Importante. Nosotros habíamos planteado una fecha, un periodo de inscripciones del primero al 20 de septiembre. Uh-huh. En vista de la respuesta que hemos tenido de los planteles, de los estados, de la República y considerando que todavía hay muchas dudas o más bien profesores que nos hablan y nos dicen, oye, estoy tratando de inscribirlos, nos estamos organizando, ¿hasta cuándo tengo para inscribirme? No quisiéramos que haya alguna limitante o que sí, esto claro, sea una limitante para que participen más.
equipos, por lo tanto estamos ampliando, este es una primicia, estamos Por anunciando aquí, favor, por favor. estamos ampliando el periodo de inscripciones al 27 de septiembre para que todos los equipos se puedan inscribir. Una semanita más, no lo desaprovechen, apúrense. Una semanita más para que puedan registrarse, registrar a sus equipos. A lo mejor una escuela se anima y dice, vamos a hacer un equipo fuerte de matemáticas que nos represente en el primer torneo nacional de matemáticas. Así es. Y bueno, una última pregunta que nos han hecho es, ¿todos los equipos vamos a poder contar con el software Galileo de matemáticas? Como les habíamos platicado en el programa anterior, estamos poniendo al alcance de todos los equipos tres licencias de software de matemáticas, álgebra, geometría y cálculo mental, cálculo. Digamos, un programa que tenemos ahí muy, muy dinámico para hacer operaciones de manera rápida, lo estamos poniendo al alcance de todos los equipos. Entonces, todos los equipos que se inscriban van a tener la posibilidad de descargar este software y utilizarlo para contestar los cuestionarios que vamos a lanzar durante el torneo. Déjame hacerte una pregunta. ¿La licencia que van a otorgar de software es para que lo puedan ocupar también en sus escuelas? Mira, no hay limitante, sí es para que puedan utilizarlo durante todo el ciclo escolar. Qué maravilla. Bueno, entonces tenemos el concurso, tenemos a la escuela participando, tenemos software y aparte nos vamos a Jalapa. Bueno, qué maravilla. Y bueno, mira, pues los premios, como les comentamos la vez pasada, no hay mayor premio que la experiencia de participar en un evento como este, que los estudiantes, pues se integren con compañeros de otros grupos, de sus mismos grupos, y que vivan una experiencia distinta. Creo que esa es la mayor motivación que debe existir y el mejor premio. Y sin embargo, bueno, en la etapa final se van a repartir los premios a los primeros lugares. Muy bien. Pues Juan, muchas gracias. Déjame redondear la información. Las inscripciones se amplían hasta el día 27 de septiembre. Tenemos una semana más. Hay diferentes etapas. La primera etapa es en línea. Después tenemos una etapa presencial y allí nosotros asistiremos a la ciudad de Jalapa y veremos qué es lo que nos podemos llevar. Entre otras cosas, lo que nos llevamos es el software para que nuestras escuelas se pueda aprender de manera dinámica con Galileo. Proyecto Galileo, que es una organización que junto con SOMESE el día de hoy ha presentado esta información. ¿Algo más que quieras agregar, Juan? Pues nada, volver a reiterar la invitación para los equipos que aún no se inscriben, a todas las escuelas que aún no inscriben a sus equipos, bueno, que lo hagan lo más pronto posible y recordarles que estamos ampliando el periodo de inscripciones. Muy bien, ¿me repites la página, por favor? Claro que sí, es www.galileo2.com.mx. Pues ya está. Regístrense al primer torneo nacional de matemáticas organizado por Proyecto Galileo y la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación. Yo soy César, el Sensei Medrano. Esto fue Asómese, Asómese. Hasta luego.